proceso del posible desafuero, le decía yo, de la diputada por Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, podría definirse en el periodo extraordinario, esto luego de que concluye el mes de abril, y luego esto tal vez pueda ser en mayo debido a los tiempos legales, dijo Ricardo Ramírez Nieto, diputado priista, presidente de la comisión de la sección instructora de San Lázaro. También en entrevista esta mañana con Grupo Imagen, con Jorge Berry, Ramírez Nieto dijo que la diputada acusada de la falsificación de documentos para entrar a ver al Chapo no acepta la comisión de algún delito. Ella optó por presentar por escrito la contestación a la vista que se le dio respecto de la acusación que formó en su contra la Procuraduría General de la República. Oralmente le comento, por la secrecía que tiene que guardar este asunto, pues que básicamente está en la postura de que no hay la comisión del delito que le imputa la Procuraduría General de la República. Oralmente eso es lo que maneja y está ofreciendo una serie de pruebas.